Bishmota, Bexivano, Alzefilaha, Omer. Hesed, Sevet, Nexad. Amén, Selat, Amén, Selat, Amén, Selat. Baruch Hashem, Hashem, Baruch. Y esta es una nueva clase, Relámpago de Kabbalah Kadosh. Les habla Morena Andazuta. Y hoy celebramos la cuenta del Omer, el día número 22 de los 49 días de la cuenta de la porción, Baruch Hashem, Hashem es Baruch, el primer día de la cuarta semana de las siete semanas de la cuenta del Omer, la semana de la victoria, la semana de Nexat, Baruch Hashem, Hashem es Baruch. Y hoy tenemos en la cuenta del Omer la misericordia, la compasión, la caridad y la bondad dentro de la victoria de la voluntad. Baruch Hashem, Hashem y Baruch. ¿Sí? Y les voy a escribir ahora. Sí. Hesed, misericordia, bondad, compasión. Yet, Samet, Dalet. Se ve dentro. Shin, Bet. Nexat, Num, Sadi, Baruch Hashem, Hashem es Baruch, Yet, Hesed, Sevet, Nexat. Baruch Hashem, Hashem Baruch. Y ese es el día de hoy, que es el día número 7 del mes segundo del calendario hebreo, el mes de Iyar. Hoy es 7 de Iyar. Baruch Hashem, Hashem Baruch. Y es el día 22 del Omer. Baruch Hashem, Hashem Baruch. Sefirat Had Omer. Had Omer. Baruch Hashem, Hashem Baruch. Sefirat Had Omer. Bien. Y en el día de hoy, el nombre sagrado de los Shem HaMeforash, o los nombres sagrados de Hashem, que son 72, el nombre sagrado número 22 está conectado al día 22, que es Yud, Yud, Yud. Que se le llama Yeyay, Yeyay, y el nombre del divino custodio de este nombre es Yeyayiel, que es Yud, 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 Alef, Lamet, Yud, 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 Alef, Lamet, Yeyayiel. Y este nombre está consagrado para detener la atracción fatal. Fatal. Neutralizar o detener o cancelar la atracción fatal. Y aquí tenemos todos estos elementos que luego vamos a utilizar en nuestro caminar segular para el día de hoy, el séptimo día de Iyar, del mes segundo del calendario hebreo, del día 22 de los 49 días de la cuenta del Omer. Baruch Hashem, Hashem Baruch, el primer día de la cuarta semana de las siete semanas del Omer, la semana
de la Sefira Nexat, la Sefira de Victoria, Nexat Sawot, la semana de Nexat. Baruch Hashem, Hashem y Baruch. Vamos a borrar. Y dejamos solamente Geset Sebet Nexat. Y ahora vamos a escribiros el Tejelín 67, verso número 8, que está conectado precisamente a este día número 22, Baruch Hashem, de la cuenta del Omer. Y dice así ese verso: Llevar Kanu Elohim, Beyeru Otokal, Aksai Ares. Baruch Hashem, Hashem, Baruch Hashem, nos bendiga y que le teman todos los confines de la tierra. Baruch Hashem, Hashem, Baruch. Y se escribe en lengua sagrada hebrea, en la Shon HaKodesh Ibrit, este Tejelín 67, verso 8, Yud Vet Resh Kaf Num Vat Alef Lamed Hey Yud Men Final Vat Yud Yud Resh Alef Vat Alef Tav Vat Kaf, Lamed, Alef, Pei, Sadi, Samet, Yud, Alef, Resh y Sadi, final. Y este verso número 8 cuenta con 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 palabras. Y esas 7 palabras hacemos una octava palabra sagrada de este notarigón segulat, que es Yud Alef Vat Alef Kaf Alef Alef, notarigón o nota corta de 8 letras, acróstico sagrado de 8 letras que nacen de las 7 palabras de Tejelín 67, verso 8. Baruch Hashem, Hashem, Baruch. Y seguimos. Ahora vamos a borrar. Baruch Hashem, Hashem, Baruch. Dejando solamente Gesed, Sebed, Nesat, el día de hoy. Que es la compasión, la misericordia, la bondad, la caridad dentro de la victoria, dentro de la voluntad. Baruch Hashem, Hashem es Baruch. Bien. Y ahora, escribimos. El Anabekoa, Fiyot. El verso o la línea número 7 está conectado a este séptimo día. Y se dice en la lengua sagrada hebrea, en la Shon Kodesh Ibrit. Sabateno Kabel Osmas Akateno Yodiar Talumot. Y dice así, en transliteradamente, recibe nuestra plegaria, escucha nuestro clamor, tú que sabes todos los misterios. Baruch Hashem, Hashem, Baruch. Y se escribe en lengua sagrada hebrea: Shin, Vat, Ayin, Tav, Num, Vat, Hut, Bet, Lamet, Vat, Shin, Men, Ayin, Sadi, Ayin, Kud, Tav, Num, Vat, Yud, Bat, Dalet, Ayin,
Tav, Ayin, Lamet, Vat, Men, Bat, Tav. Y de estas seis palabras sagradas, vamos a construir una séptima palabra, construyendo un notagrón segulat, una nota corta sagrada o acróstico, que se llama Eskutz Baruch Hashem, Hashem Baruch, Baruch Hashem, Hashem Baruch. Perdonen, este verso que les narré no es el verso número 7, es el verso número 6 de Anabekoa. Baruch Hashem, Hashem y Baruch. ¿Sí? Sí es. Baruch Hashem, Hashem y Baruch. Y el notagrigón segulat para este verso número 7 es Shin Kut Vat Sadi Yud Tav. Baruch Hashem, Hashem y Baruch. Y la palabra sagrada que sale de este notarigón de seis letras es Eskutix. Eskutzit. Eskutzit. Baruch Hashem, Hashem y Baruch. Y aquí les muestro. Baruch Hashem, Hashem y Baruch. ¿Sí? Y les voy mostrando. Ahora vamos a borrar, y recuerden, estos elementos van a estar considerados, tomados a consideración para construir el Kameat Segulat para el día de hoy, el séptimo día de esta semana, que es la cuarta semana y el primer día de la semana número 4, la semana de Nexat. Baruch Hashem, Hashem y Baruch, que es el día 22 de los 49 días de la cuenta de el Omer. Baruch Hashem, Hashem y Baruch. Vamos a construir nuestro Kameat Segulat trazando un triángulo con la punta hacia arriba y un triángulo con la punta hacia abajo. El triángulo, recuerden que representa la letra Alef, es una letra Alef hacia arriba y una letra Alef hacia abajo, una conectada a los siete cielos, que es la polaridad masculina, y otra conectada a la tierra con la punta hacia abajo, que es la polaridad femenina, padre, madre, Abba y Ma. Baruch Hashem, Hashem y Baruch. Y tenemos un Magen David, y dentro de este Magen David vamos a escribir Nexat, Hesed Sebed Nexat, que es Yet, Sadi, Dalet, Shin, Bet, Nun, Sadi, Yet, Hesed,
Yet, Samet, Dalet, Shim, Bet, Sevet, Nun, Sadi, Yet, Nexat. Hesed, Sevet, Nexat. Baruch Hashem, Hashem, Baruch. Y ahora vamos a colocar dentro los seis triángulos que conforman este Magen Melech David o escudo del rey David, el nombre sagrado número 22 de los 72 nombres del Eterno, de los 72 Shen HaMeforash, que se llama Yijai, que se escribe Yud, 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 Baruch Hashem, Hashem, Baruch, en cada uno de estos seis triángulos. Yud, 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 Baruch Hashem, Hashem, Baruch. Y debajo, en cada punta, mejor dicho, vamos a colocar el nombre sagrado Aleph Lamed, Aleph Lamed, Aleph Lamed, Aleph Lamed, Aleph Lamed, Aleph Lamed, que simboliza la conexión con lo divino, con lo eterno, el guardián divino Yeya Yiel. Y este es el nombre sagrado número 22 para detener la atracción fatal, neutralizar y cortar la atracción fatal. Baruch Hashem, Hashem y Baruch, aquí les muestro. Bien, Baruch Hashem, Hashem y Baruch. Y ahora vamos a escribir, sí, el Tejerín 67, verso 8. Baruch Hashem, Hashem y Baruch. Sus siete palabras. Vamos a empezar por Yud, Vet, Resh, Kaf, Nun, Bad, al lado superior derecho. Y ahora Elohim, Aleph, Lamed, Hey, Yud, Men, final. Baruch Hashem, Hashem y Baruch. Y ahora vamos a escribir Vat, Yud, Yud, Resh, Aleph, Vat. Y ahora Aleph, Tav, Vat, Baruch Hashem, Hashem y Baruch. Y ahora vamos a escribir Kaf, Lamed, y debajo la sexta palabra de ese verso, Aleph, Pei, Samed, Yud, y finalmente la última palabra de las siete palabras de este verso 8 de Tejelín 67, Aleph, Resh, Sadi, final. Baruch Hashem, Hashem Baruch. Estamos viendo la construcción de este sello sagrado. Baruch Hashem, Hashem Baruch. Y ahora les voy a compartir la porción o la línea número 7 del Anabekoa. Que la Banecoa tiene seis palabras y vamos a escribirlas encima de cada palabra del verso número 8 de Tejelín 67. Empezamos. Sabateno, Chin, Vat, Ayin, Tav, Num, Bat. Bien. Ahora vamos a escribir
Cabel. Kud Bet Lamet. Baruch Hashem. Y ahora vamos a escribir. Ush. Ush. Mat. Vet. Vat. Chin. Men. Ayim. Ushma. Y ahora vamos a escribir Sahakateno. Sadi. Sadi. Ayin. Kut Taf Num. Y ahora vamos a escribir Yodea. Yud Vat Dalet Ayin. Y finalmente vamos a escribir Tal Lumut. Tav, Ayim, Lamet, Men, Vat, Tav. Baruch Hashem, Hashem es Baruch. Y aquí estamos viendo cómo el Kamea Segulat para Geset, Sevet, Netzat toma forma. Baruch Hashem, Hashem es Baruch. Bien, y ahora vamos a colocar en la parte inferior de este Kamea Segulat el notarigón de 7 letras de Tejelín 67, verso 8. Yud, Alef, Vat, Alef, Kaf, Alef, Alef. Baruch Hashem, Hashem y Baruch. Y ahora vamos a escribir el notarigón Segulat para Anabekoa, línea 6, en la parte superior del Kamea Segulat. Shin, Kut, Vat, Sadi, Yud, Tav. Baruch Hashem, Hashem is Baruch. Tenemos casi todos los elementos escritos y lo único que nos falta ahora es colocar el nombre santísimo encima. Yud, Hei, Vat y la Hei final extendida. Baruch Hashem, Hashem Baruch. Y dentro vamos a colocar la palabra Ahavat, amor. Alef, Hei, Hei, Vat, Hei, Ahavat. Baruch Hashem, Hashem Baruch. Y tenemos ya construido este Kamea Segulat para Sefirah HaOmer, Geset, Sevet, Netzat. La misericordia dentro de la victoria. Baruch Hashem, Hashem Baruch. Y ahora se despide de ustedes, Morena Andasuta. Hasta la próxima clase. Shabbat Shalom, Kadosh Barajot. Esta fue una clase relámpago de Kabbalah Kadosh, de transmisión y recepción sagrada. Baruch Hashem, Hashem Baruch. Ribono Shel Olam.
Amén Selat, Amén Selat, Amén Selat. Shalom, Shalom.